Señoras y señores, esto es mucho más que un partido de golf o un partido en la vida. Tomar las decisiones muchas veces tiene un sabor dulce y un sabor amargo. Ganas algo y perdés otra cosa. Una decisión es eso. Es avanzar un casillero y quizá dejar varios atrás. Esos que dejás atrás pueden dejarse de manera prolija o pueden dejarse de manera desprolija. Ahora, acá hay un error que lo cometiste en un principio. Te lo voy a marcar antes de conocer a quien va a despertar muchas emociones en el programa. Vos nunca terminaste bien la relación anterior. Yo terminé que ya arrancaste bien otra relación. No. Ella nos dijo a nosotros, me pidió un tiempo, no me dijo se acabó. No, eso es una diferencia. Eso es, o sea, puedo decir que hubo un engaño en realidad. Fuiste amante, hermano, fuiste infiel. Señoras y señores, ahora Fernando, me gusta el bastón de mando. Prepárate, Fabi, porque yo quería hacerlo ahora justamente por la cantidad de situaciones que tenemos. Cala, por favor, ponete las pilas también porque estoy esperando, no sé, qué hay que esperar acá. A ver, Fer, por favor, dale. Vamos a presentarla a Carla, es la novia de Ferchu. Hace 3 meses que están juntos. Estaba cansada de los hombres inmaduros, pendejos. Sí, dice que eran unos pendejos inmaduros. En él encontró un hombre con todas las letras. No le importa la diferencia de edad y asegura que hoy decidió ser feliz junto a Conejito. Ella lo llama así en la intimidad. ¿Te llama Conejito? Ahora tenés cara de Conejito. ¿Machu? Tenés como... ¿se dicen Conejito? ¿Se dicen Conejito? Pará, es como... El por conejito se casi. ¿Qué hacemos? Ah, por las acciones. Habla carita de conejito. ¿Cómo te va? Todo tranquilo. ¿Todo bien? Lo que faltaba. Te voy a hacer una pregunta con la mano del corazón. Vamos a arrancar lo así. ¿Qué faltaba? ¿Carla es tu nombre? Sí, exactamente. Bien, perfecto. Alta onda. ¿Hacía falta que vengas acá? Pero ¿hacía falta que vengas vos acá? Sí, yo traje el problema. Ok, vos trajiste el problema, entonces sí, tenés que estar acá, ¿no? Sí, yo sí. ¿Vos querés resolver el problema? Yo traje el problema, ¿para qué tenés que estar el cachivache algo acá? Para. Primero respetá. Cachivache serás vos. Respetá, Carla. No. Empezando por cómo te vestís. Bueno, porque por algo también te cambiaron. Paren, chica. Hasta ahí. Paren un segundo, por favor, les pido. ¿Cómo la ven? Él está embobado. Sí, él es embobado. Él está, viste, en modo conejito. Es una descarada. Y sí, con la pastilla azul. Carla, primero. La hermosa pastilla desfachatada. Un segundito. Primero, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo bien. ¿Enamorada? Atorranta. ¿Alguna vez habéis estado enamorada así como ahora? Callate, Marisa. ¡Rompe hogares! De hecho... ¡Para, Marisa! ¡Rompe hogares! ¡Para! O sea, ¿no la vas a dejar hablar? Así con ventillera. No, es una maleducada. Es una maleducada. ¿Nunca estuviste enamorada así como ahora? O sea, ¿nunca más al hijo de él? Con Franco sí me enamoré, pero siempre te gustó tu suegro, ¿no? ¡Lávate la boca! Pregunto, ¿vos le decías a tus amigas, no saben lo que está mi suegro? No, es un porque viste que a veces escapa un comentario, ey, está te juro tremendo, que con mi novio suegro, que es un paulaje, pero mi suegro es, esas son cosas que quizá pensaba, pero no las hablaba. ¿Viste? No las hablaba. ¿Viste que ya andaba con él? Siempre te gustó tu suegro. Déjame ver esto. No siempre. Vamos a hablar yo me enamoré luego de cortar con Franco. Está bien, está ordenado. Vamos a ver esto. Ahora déjame ver qué tenemos. Dame hashtag, Fer. Sí, rompe familias SDP. Hay muchos mensajes, Nico. Ok, rompe familias SDP. Ah, rompe familia SDP. Le cambió la cerradura. Ya no es más tu casa. No es más tu casa, dice Carla. No, de ninguna manera. Toda mi historia, todo está acá. ¿Por algo no tenés las llaves? No. Ustedes no pueden hacerme esto. Tengo todo acá yo. No, igual tranquila que ya te puse las cosas en una valija. No, es una descarada. ¿La rajaron de la casa? No. ¿Te rajaron de tu casa? Y seguro que usa camisetas. Porque vos te fuiste a la casa de tu mamá. No. Prefiero ni usarla, mirá. Pará, chicos. Con el mal gusto que tenés, imagínate lo que usas ahí. Mirá, qué difícil va a estar hoy, Nico, ¿Me escuchás? Te estás comiendo a mi ex ahora. Ah, bueno. Sí, obvio. ¿Ah, es tu ex? Y con orgullo. Y sí, ahora con eso sí, ya no quiero saber más nada con porque él. Por algo Rolo, es toma, Rolo. Zorra. No, pare. ¿Podés parar? Por favor, te pido. ¿Podés parar? Porque acá están todos muy manija. Digo, paren un segundo. Hay muchas familias viendo el programa del otro lado. Ahora, ¿cuál sería el problema? A veces el amor no permite, no te da estas licencias. El problema de decir, es que vos no buscaste esto, vos te enamoraste, hermano. Cuando entró por primera vez tu nuera, la presenta a tu hijo, ¿qué hiciste? No dije nada de eso, te lo juro, no dije nada. Te lo guardaste, no lo dijiste. No, ni lo pensé. Te gustó, encantó al principio. Tiempo al tiempo. Con el tiempo,
Con el tiempo, no sé, fue la mirada. Y después nos dejamos. Yo a ella no le pedí un tiempo. Yo le dije a ella... Se acabó. No, se acabó. Ella te mintió recién. No se mientas. Acabó. Pasaron meses. No mientas. Nos cruzamos por la calle de ella. Ella ya era la ex. Ella, y cuando se vieron... Y cuando la para vi, mí, cuando te ves que se apaga el tiempo, es como que... Sí. En cámara lenta, los pajaritos, falta la todo, música. Todo. Pajarito volando, sí, el otoño. Qué lindo. Mariposas. El verano, el otoño. Mariposas, corazones chus. Para, tengo una... Vamos a empezar a entrevistarte a vos. Me parece interesante también, digo, tu postura. La mirada de ella, sí. Vos sabés, me imagino... Un segundo, por favor. Por la pastilla azul, pasa? Ya te digo. No, para hay pastilla azul. Para... No hay... ¡Paren! No, silencio. No hay, corta el micrófono. Cortales el micrófono. Qué difícil está. Voy a hablar con ella nada más. Voy a hablar con Carla. Están con los micrófonos cortados y basta decir barbaridades porque ahora que están en un momento... Digo que tenés el micrófono cortado. Tenés el micrófono cortado. Y para vos también. Por favor, te pido. Basta, porque no podemos estar todos los días enojados. Te vas a infartar un día, hermano. Basta. No me hace falta. Carla, con la piel que tiene. Cortá el micrófono, cortá el micrófono. Así no puedo. Gracias, Margarito. Así no puede. Imagínate, sin Mariano se nos tres, se nos va a caer un día, hermano. Ya está, hermano. Tenés el micrófono cortado. Voy con vos. Dime. Del 1 al 10, ¿cuán feliz estás? Yo, en este momento, 10. Salvo si no estoy. Pero pará, persona, mírame a mí, no, ¿no? Busques roña, no busques roña. Claro. Háblame este de vos. Excelente. Háblame de vos. Ve, te sentás estoy con una amiga y charlas en un café como o con un amigo. Nunca. Estás enamorada como nunca. Como nunca. ¿Qué edad tenés? Yo, 23. Qué divina, ¿qué es? 23 años. Pará, 23 años. 23 años. ¿Alguna vez habéis salido con un hombre de 50 años? Parece menos, ¿verdad? Parece 17. Sí. Vos me siento con una tabla de snowboard, es que me lo puso en el Cerro Catedral. Súper joven se lo ve. 20... Me hizo la separación y me hizo muy bien ella. No, la separación vos, no, mi hija. Bueno, para que no, tenga un babero, hermano. No. Me está empalagando este tipo. Ya es como que demasiado. Es un montón. No, ahora no, pregunto. No, 20 años le hice comida a Sara. Para. Cortar el micrófono, cortar el micrófono. Les voy a cortar el micrófono, por favor. Y a Rolo, corten en las cuerdas vocales. Por favor, les pido. Tenés el micrófono cortado. ¿Se dicen conejito ustedes dos? O sea, como, o estamos en estado conejito. No, no, nos decimos conejito. Porque... Es como tierno, ¿viste? Que uno se dice, sí, palomita, no, uno ya, se dice ya chocolatito, no, con maní. Uno va y se dice chanchito, ¿viste? Uno va y se dice, claro, casi duraznito. Ay, Michu. Uno cuando entra en fase de pareja tiene apodos, así que no sé de dónde salen, pero salen, ¿viste? No, bueno. Mirá, las flores, comento. Flores, qué lindo, qué impresionante. ¿Cuánto tatú? Estás como... Oh, así. Cuchi. Ahora pregunto. ¿Hay algún tatú por él? Estás renovada. En mi mejor etapa. Necesitabas... Ahora pregunto, ¿los chicos de tu edad? Sí. Son medio... Pau, Naboletis. ¿Sí? Mira, no. Empezando por Franquito. Todo el día en la play. ¡No te metas conmigo! A ver. ¡No te metas conmigo! ¿Quién era Franquito? ¿Qué pasa con Franquito y Franquito? No, todo, porque dice, tanto ¿qué? mi hijo, tu hijo, ningún santito. Porque mi hijo digo, es lo mejor. ¿Atorrante? Que hay. No, si se iba y me cagaba con todas. Yo me lo banqué. O sea, te fue infiel. Tu novio te fue infiel. Bueno, che, tiene 20 y pico. ¿Qué buscabas? Tu ex. Ah, te pido mil dis. Ya me debí 2000. Pregunto. Dime. ¿Qué encontraste con él? O sea, que van a un restaurante a comer y la charla es otra. La billetera. Digo, hablan de... ¡Para un Rolo! Te voy a endurecer la espalda. La billetera. Y no vas a venir por 14 años al programa. La voz de Marisa parecía la de Rolo, fue sí, eso. Ah, ok. Perdón, Marisa, entonces. Perdón, Rolo. Perdón. No, escuché. Escuché lo que dijiste. Sí, escuché pavada. ¿A usted también le dicen conejito? ¿En serio? Escuchame. ¿Podés trabajar Nico, conmigo? Nico, no, para un segundo. No estás vos acá en plano, un segundo. Hacemos un primer plano de Carla y de verdad vamos a hacer un par de preguntas más incisivas. ¿Cómo? Es hermoso. Pará, sí, hermano, pero pará. Aguanta. Un poquito. Muchas gracias, vos. No puedes soltar el acelerador, no tirar para, un cambio, un rebaje, un punto tarado muerto, estacionar el auto un segundo. Es un tarado. Yo entiendo. No, pará, y vos también te pido, pará. Mirá la cámara, baboso, ya donde se prende la luz. Viejo baboso. Ridículo. Para. ¿Alguna vez habías soñado, estar con un hombre más maduro, más grande, con más experiencia? Es que con la gente de mi edad yo no me puedo comunicar muy bien. ¿Por qué? Son, porque háblame son los chicos de tu edad. Inmaduros. ¿Qué es muy inmaduro? Inmaduro. Prefiero jugar a la Play, sí, que está con vos. Está buscando un papá, por eso. Para. Ah, ¿se buscó un papá? No. Para. Sí, no, se busca no un papá. Sí. Vos no necesitas un papá. ¿Tu papá vive? Okay. Bueno, pará, bueno, no es un tema pero menor. Pero esto no tiene nada que ver con que yo me haya enamorado de una persona de la edad de mi papá. Está bien, te lo pregunto bien, te lo pregunté sí, de corazón. Sí, obvio, digo, porque quizás también, me imagino vos vas a encontrarte a tu papá, che, papi, estoy saliendo con mi ex-suegro. Te están poniendo la música de Jurassic Park. O sea, no está bueno. Dinosaurio. No sé cómo dinosaurio. Yo me siento joven.
Yo me siento bien. No, está bien. Y aparte lo que dijo que era por la plata es mentira, porque la que tiene plata es ella. El otro día fui a hablar en la productora, le dije a Martín Kohler, me siento un crack. Y me mira así como diciendo, bueno, una cosa es lo que vos te sentís. Y otra cosa es lo que yo siento. A partir de ahí dije, no. No, claro, porque soy el uno. Y me dice, el primero que se va, me dice. Entiendo. Está ella acá para preguntarle. Me la estoy entrevistando. Ahí sí responde vos y salta tu ex mujer atrás. Está insoportable. Escúchame, 3 años estuvo con Franquito. 3 años instalada en mi casa. Pero tu hijo le metía los cuernos, según sí, jamás. De golpe se dio cuenta que le metía los cuernos. De golpe se quiso separar. Imagínate si estaba en una mesa. Mentira, sí, la verdad. Perdón. ¿Vos eras la que me con ellos? ¿Pasaste la fiesta con ellos? ¿Pasaste la fiesta? Sí, me imagino. Las pasamos bien y ojalá en algún momento. Me imagino. Uy. Silencio. Entre turrón de Navidad y Vitel Toné, patitas abajo, mirada terrible. Por abajo de la mesa. ¡Ay, qué rico estás! Sí. Y miraba el Vitel Toné, lo miraba el suegro. No, sí. Me imagino esa. Sí, alguna vez. En algún momento, viste, que uno. A ver, déjame ver esto, a ver qué tenemos. A ver. De verdad ahora que. Cierra todo. Quizá vamos a empezar a entender si hay amor o hay interés. O en realidad es hay una amor. Venganza. Ah. ¿Y si hay una venganza? Digo, él quiere todo. Y quizá a veces por querer todo, das todo. Ahora, dar todo puede ser un error. Y a veces uno cuando entra en una edad, me imagino ya 50 años, lo que debe ser. Ya está jugado. ¿Sabes lo que debe ser? Está parado en la. ¿Qué te sentís grande? No, hermano. No, me siento un pibe hoy. Bueno, está bien. Hoy. Está bien. ¿Sabes lo que tendrás? Hoy. Perfecto, déjame ver esto. A ver. Esto es lo que vimos recién. Me parece que esta es la que vimos recién. Voy a ver si es esta. Déjame ver esto. Sí. Esto es tremendo. Tema cerradura. Se le cambiaron la llave para quinta la casa. Es tremendo. Déjame ver esto, un segundo. A ver. A ver, estamos en vivo. Qué bueno traer estos chocolates. Ah, ¿viste? Son los preferidos de Fran. Menos mal que se los trajiste. Sos una dulce. Sí, con Cristian Chapa, que estaba en lo de Tino. Te corto que estoy acá con Franquito. Me dijo. Ah, bueno. Gracias. Menos mal que tuviste un acto de lucidez y no viniste con esa pendeja al cumple de tu hijo. Dale, amor. Vení, hombre, ya te voy a esperar. No. Ay, no. ¿Cómo vas a... O sea, cae con la ex novia al cumple del hijo. Es lo que es. No, no le importa no te puedo nada. Creer. No le importa nada, un desastre. ¿Vos lo pudiste charlar con Franco con esto todo bien? Mira, yo con Franco no tengo ningún problema. No es que se miran y se tienen ganas de besar, perdón que no, lo diga. No, yo a Franco le tengo un valor increíble. ¿Como hijo o como ex novio? Lávate la boca antes de hablar de mi hijo. Yo estoy muy feliz de que él pueda formar una relación hoy en día madura, y demás. Que, ¿sí? Pero bueno, muy nuestra madura. Relación pasó. Habla bien, ¿eh? Habla muy bien, ¿eh? Sí, es habla hermosa, muy bien, divina, ¿eh? Por eso me enamoré de ella. Menos mal que consiguió una buena mujer ahora. Considerada, divina, ahora me espera. Ahora tiene una buena mujer al lado. Y me espera, me hace las cosas. Está pero una muki quería. Ahora, escoba nueva está bien. Está siempre dispuesta. Rolo, no quiero. Ahora. Un segundo. Y de verdad que... Uno podría dar un montón de situaciones ahora. Perfecto lo que están haciendo hoy. Sí, bueno, vamos a ver lo que va a pasar. De la pastilla azul. Hoy les voy a plantear una situación y va a ser casi un ejercicio visual para todos ustedes. Ya lo hice. A ver. ¿Cómo es el hashtag, Fer? Es rompefamiliaSDP. Si te pasara esto en tu casa, si te pasara en tu familia, que te enamorás de la exnovia de tu hijo o de tu hija, ¿esto está mal? Yo les voy a decir que a partir de esta historia horrible, van a venir seguramente un montón de situaciones más donde nos enteremos que pasa lo mismo y vamos a tratarlo el tema acabado. Puede ser perfectamente, no sé. Chuchito con el yerno. La madre. ¿Puede pasar? Claro, ah, tal cual. Sí. ¿O no? Tal cual, no sé, qué sé yo. De repente pasar, se engancha y... Perdón, y hay, muchas mal, si te gusta, te gusta. Hay muchas situaciones por también de fantasía. Y vamos a ver también cómo está el hijo. Nadie preguntó por el hijo. Ah, es verdad. ¿Vos sabés lo que es ver a tu papá que está a los besos con tu ex? Qué raro, Dios mío. ¿Vos sabés lo que es ver a tu papá que de repente... pasaba a ser el tipo ejemplar, tu ídolo, la meta a seguir? La referencia. Que está más pendejo que vos, que va al gimnasio, que escucha reggaetón, que quizás se tatúa, que se va ahora a Ushuaia, no sé, al cerro. Bajó 10 kilos, está impecable el tipo, que hace las cosas mal. Se pone la ropa de Frank. Les voy a decir algo y les voy a confirmar. Tu hijo está acá. No, tu hijo está acá. ¿En serio? No lo que sí no sé es si escuchó algo, no escuchó nada. Fabi, perdón, una pregunta. ¿Esto sí puedo hacer? ¿Puedo preguntar? No sé si dan la orden. Voy a preguntar. Venime, Fabi, por favor. Voy a ver algo. Hola, Fabi. Buenas. Muy buenas tardes, Fabiana. Muy buenas tardes. ¿Hoy no está todo bien con ustedes? No. ¿Hoy no está todo? No digas ustedes, ¿eh?
¿Qué pasó? No. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? No, me pone medio nervioso. No sabía que iba a traer Franquito acá, la verdad que... Ah, pero bueno. No. Ah, bueno. Ah, hacemos lo que vos quieras, tranqui, ¿eh? ¿Para, querés que lo echemos? Te acostaste. ¿Ya lo echaste escuchó, una vez, echar otra escuchó, vez? ¿Escuchó todo? Franco, me imagino que está con el tapajera ese, tapajera. No. Sí, escuchó. ¿Cómo no. que escuchó? Ah, son unos copados. Pero el otro día me dijiste que escuche, que no escuche. Lo que yo dije el otro día es nada que ver con lo que digo hoy. Yo otro día. Yo siempre me contradigo y está bien. Eso está bien. Nicolás, un día levantarme y decir algo, otra cosa. Igual ya lo sabía. ¿Eh? Ya lo sabía. Igual dijo, dijiste unas barbaridades, que lo escuchó todo. Qué horror. No. ¿Qué, pero ¿quién dijo? Ahora, ¿desde cuándo la producción tiene vos y vos? Son jurados ustedes. Ahora también. Sí, o sea, obvio. ¿Qué opinas de ella? A ver, ¿qué opinas como productora de este programa? Un horror lo que estás haciendo. Es un espanto. No, en la cara. No lo harías. El horror a mí me da placer. Muy bien. El horror le da placer. Sí, sí. El horror te da placer. O sea, las cosas horrorosas te dan placer. Sí, es un horror. O sea, lo que prohibido. A ella le parece un horror. Ah, lo que a vos te parece un horror. A mí me parece un placer. A ella le parece un placer. ¿Cuántos años tiene esta criatura? Tiene 23 años. No. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 35. Muy bien, una bomba. Perdón, Fabi. Pero cosa insolente. Pero pará, Fabi. ¿Nunca te hubieses chapado a tu suegro? Ponerle un besito. No, vos sos loco. Hola, señorito. Sí, pero sí, no, ¿por qué no? Porque no se puede. Sí, se lo escucha una vez. Por eso. No, 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 no. ¿Cómo en el colegio? No. Te contó. ¿Qué le pasa, señor? No, es terrible, es terrible. Ya, ah, era la risa de él. Es un desastre. Es un desastre. Deja el whisky, le dicen. No. Pará. ¿Estás bien? ¿Estás nervioso? Más o menos porque dale agua, dale agua. Vení, 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 vení. Denle agua, pará, denle agua. O sea, vos, primero, si tuvieses ahora, por ejemplo, la decisión de hacer algo, ¿no? Sin la autorización de nadie ni nada. O sea, un día venís una acá... Una autorización... Con... Claro, te dicen, por ejemplo, echa a alguien de la vida acá, de lo que estamos viviendo. ¿A quién echas? Oye, me toque sí. O sea, ¿ella es la culpable? Sí. O sea, es increíble que... Mirá no tiene cómo, que estar acá. Pasa, se Rolo. La madura. Pará, pará, un segundo. No, no, un segundo. No tiene que pará, la un segundo, ella un segundo. Es increíble que es más fácil agarrársela con es Carla. Es una trola. Que es. No, pará, pará. No, no. Es la última. Es la última que... Pedí disculpas, por favor. Pedí disculpas. No está bueno. No puedo, para que pedí disculpas. No, pará, pará un segundo. Pará. No, no te lo puedo permitir. Pedí disculpas, por favor. Pedíle disculpas. Lo cambió disculpas, por zorra. Disculpame. Ok, no, no más. Te lo pido, por favor. No más. Respétense, porque no es ni siquiera gracioso. Basta de agredirse. Perdón, o sea, Nico. De... No, perdón, para, pará. Para, a ella tampoco le puedo permitir. Para, eso tampoco. Pará, pará. Fabi, no te puedo gracias. Permitir a vos tampoco. Fabi, no, con ella no. Con ella no. Es que no. Con el equipo de producción es que no, porque de verdad... Y ok, no, somos todo un equipo. Y ahora, no sé quién es que grita, pero que entre. Pará, un segundo. Pará, pará, hermano. Yo qué fácil es agarrársela también con esta chica, Carla. Es divina, yo pareciera que es la única que comete errores. O sea, ahora cometes errores por enamorarte. Ahora prepárense. Ajá. Prepárense. Sí. ¿Aceptás las disculpas de ella, de tu ex suegra? Sí. Sí, ok, perfecto. Sí. Qué madura que es. Señoras y señores. Car, basta ya, por favor. Car. Ahora les voy a proponer sí, un ejercicio. Cortala, Car, me tenés podrido acá en la oreja, flaco. A mí también. Apagalo. A mí también. Les pido, por favor. Les pido. Paren, paren, les pido, por favor. Que me ayuden a hacer este programa. Muchas veces son los principales que hacen que este programa salga mal. Los culpables siempre son ustedes. Cuando sale bien, sí. Obviamente ellos, sí, me voy a llevar todos los méritos porque, bueno, así es. Gracias a Nico. Y así funciona, ¿no? ¡Vos sos el one, Nico! ¡Aplausos para Nico Magaldi! Cuando es un gol, sos vos. Cuando perdimos, somos nosotros. ¡Listo! ¡Hola, estamos, Nico! El equipo no va a acompañar. Brayton, está 35 años, cada vez más joven. No sé qué le pusieron. Le pusieron la de Brad Pitt. Debe estar la saliendo de la película. Un bebé va a estar con la cámara ahí. Está hecho un pendejo. Le falta la patineta. Eso es amigo de Fernando. Tenés el mismo teto, claro. Mano, ustedes. Qué bien, sí. Qué bien le hizo Bradston eso. Sí, lo sí. Veo otra persona. La recomiendo. La recomiendo. Ah, bueno. Ojalá. Ojalá uno vaya. Me das uno. Gracias, Brady. Bueno, ahora prepárense. ¿Podés, Mariano, poneme el track 18? Este momento donde ya sabes muy bien lo que charlamos en el pasillo cuando venías con las hojas de recursos humanos. Sí. Cuando yo te dije, Mariano, falta como... ¿Por qué es esto lo que va a pasar ahora? Dame luz. Dame algo que me represente este momento donde va a entrar la persona quizá o más afectada. ¿Y si ya lo sabía? ¿Y si ya lo sabía? ¿Y si fue cómplice? Ah. ¿Y si hizo todo esto para que sus padres se separaran porque se llevaban mal? No. ¿Y si ya sabía, por ejemplo, de que la cosa venía pesada? Ah. Ahora, vos siendo el hijo, ¿te vengarías de tu propio padre? No. ¿Tomarías revancha por esto? No. Señoras y señores, cuando ustedes puedan, denme luces. Luces. Denme. Mirá lo que vino acá. Wow. Apa.
este cuadro, Carl lo sabe explicar muy bien. Sí. ¿Qué es esto? Es un cuadro del año 72 antes de Jesucristo, ¿sí?, en el cual las personas de una manera u otra querían dignificar o magnificar la el amor por el otro. Ah, el amor y la lucha por el otro, sí. No la traición. Ah. Es la invernada. Señoras y señores, un segundo. No. Por favor, les pido que ahora, en este momento, en este lugar y estando en vivo. En vivo. Perdón, pedí luces rojas. Luz roja. Gracias. Ah. Ahora sí. Gracias.